Bien, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda transmisión del día de hoy, inicio de semana, lunes 26 de abril. En pantalla estamos apreciando ya el curso que vamos a llevar a cabo el día de hoy, ¿ya? Gestión de proyectos de construcción con Primavera, ¿ok? Indicarles también que hoy vamos a llevar a cabo la sesión número 3 para los que se conectan por primera vez o ya nos vienen siguiendo en el curso de gestión de proyectos con Primavera. Hoy damos inicio a la sesión número 3, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si por algún motivo no has podido ingresar a las sesiones 1 y 2 anteriores, ¿no? Para que puedas ver toda la secuencia, los videos. En la parte inferior te dejamos el número, ahí está el número de WhatsApp, el 951-4288-84, para que puedas acceder al curso completo. Además, también a la certificación para que puedas validar tus conocimientos, ¿ya? Para que puedas validar tus conocimientos con la certificación y el curso completo. Ahí está el número, escriban, agréguenos al WhatsApp, al 951-4288-84. Ya por ahí les van a brindar todos los detalles de cómo acceder al curso completo, cómo acceder a la certificación, los medios de pago, entre otros detalles. Bienvenidos a los que están aquí ya en Zoom, ¿no? Los que tienen acceso y también los que están viendo la transmisión a través del Facebook de ENCAP, ¿ya? Hoy estaremos hasta las 9:50 aproximadamente con el desarrollo del curso, así que estaremos terminando, es una hora de transmisión, ya que, como comentamos, es una hora, ¿no? En este caso, en la sesión número 3. Ya, si tienen alguna pregunta, usen por favor el chat de Zoom, o en su defecto también usen el chat de Facebook para que puedan realizar preguntas. Bien, ahora sí vamos a darle pase al ingeniero Gilberto Chávez, el cual está a cargo del curso, ¿no? Que nos viene acompañando en este tema tan importante para los amigos de obra, los amigos, los ingenieros civiles y todos los profesionales que convergen en esta, en este curso del día de hoy. Gilberto, muy buenas noches, nos reencontramos para una sesión más. Coméntanos, por favor, el tema a tratar el día de hoy y ya mismo iniciamos pues con el curso. ¿Qué tal, estimado Juan? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los participantes que están aquí presentes. Sí, el día de hoy continuamos con la tercera parte, el tercer módulo, la tercera sesión de nuestro curso de gestión de proyectos de construcción con Primavera PCI. En esta parte ya avanzamos a la parte de lo que es la gestión de recursos, es decir, vamos a definir los recursos y vamos a asignar los recursos. ¿A partir de qué? De un proyecto que ya tengamos o un proyecto que podamos importar desde Excel, porque Primavera también tiene esa característica que podemos importar desde Excel o también podemos importar inclusive desde Project, y podemos ahora pues en esta parte poner o asignar o definir primero y luego asignar los recursos, que es justamente una herramienta o una parte muy importante donde se desagregan, donde se desenrolan la parte de lo que son los costos, la parte de lo que son los trabajos, ¿no? El trabajo total, el costo total del proyecto, ¿no? Genial. Gracias, Ediberto. Entonces, ya mismo dejamos de compartir por este lado para que puedas iniciar el curso del día de hoy. Listo. Muy bien, ahí vamos.
Muy bien, listo. Aquí estamos. ¿Sí se ve, se escucha, estimado Juan? ¿Todo bien? A ver, sí, estamos apreciando ahí ya el programa. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, aquí tenemos la versión de primavera, ¿de acuerdo? Esta es una versión nueva que yo he descargado y que ustedes también pueden descargar, ¿de acuerdo? Desde la página web de Oracle. Simplemente amerita que usted tiene que crearse un usuario, registrar su usuario, colocar su contraseña. Y obviamente le dan de alta de inmediato para que le pueda usted descargar de repente una versión más actualizada de Primavera, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy con la versión 19.12, ¿de acuerdo? Existen versiones más actuales que se acomodan de acuerdo a su sistema operativo, a su PC o portátil, ¿de acuerdo? Entonces aquí voy a cargar ello y vamos por acá. Muy bien, entonces, decíamos lo siguiente. Cada proyecto haciendo una recopilación, un feedback de todo lo que hemos estado haciendo de la sesión 1, decíamos qué cosa. Decíamos que nosotros teníamos que crear el EPS, luego los roles, luego definíamos el calendario, establecíamos la parte de lo que es la, digamos, todas las tareas con sus respectivos códigos, la moneda, colocábamos la parte de gastos. Definíamos la parte de los códigos de las actividades o tareas o partidas, como le llamen ustedes también. Y ahora viene la parte, pues, de asignar los recursos. Y para asignar los recursos, primeramente tengo que definir esos recursos. ¿Cómo hago esa parte? ¿Cómo hago esa parte de ahí? Muy bien, ahí vamos. Por ejemplo, yo quiero empezar a través de un proyecto, digamos, que ya esté definido. Entonces, para eso voy a crearme acá lo siguiente. Por acá tenemos, por ejemplo, voy a crear una empresa por aquí que va a ser estructurar el proyecto empresarial rápidamente. Voy a ir a la parte que se llama acá desde vista tabla y voy a agregar acá, por ejemplo, una nueva columna o agregar un nuevo, vamos a agregar un nuevo EPS. El EPS viene a ser, como les dije, la estructura de la empresa, la estructura empresarial. Y aquí vamos a colocar la parte de lo que es de repente. Vamos a colocar aquí en CAT. ¿De acuerdo? Y luego de eso, colocamos acá lo siguiente. Bueno, aquí me está diciendo que no me está. Vamos a ponerle por acá. ¿De acuerdo? Vamos a poner por aquí en todo caso. Vamos a ver. EN. Parece que no me está dejando más aquí detalles. Solamente voy a poner aquí en CAT. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a poner también acá, ¿de acuerdo? Y a continuación vamos a darle lo siguiente. Aquí lo tenemos ya agregado arriba, si usted se da cuenta cuando digo aceptar. Y esto lo voy a poner hacia la izquierda con estos nodos y lo subo aquí, ¿de acuerdo? Con estos botones. ¿De acuerdo? Y sobre esto voy a hacer un clic derecho, voy a agregar y le voy a poner, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Lo siguiente. Vamos a poner aquí, vamos a colocar acá. Ingeniería y construcción ICE, ¿de acuerdo? Debe ser único, por eso que lo tengo, voy a poner acá ICH, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner, por ejemplo, ingeniería y construcción, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a colocar la parte de lo que es rápidamente MP empresa. Listo, ya. Cierro aquí y a continuación. Yo la tengo aquí en presentar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí voy a crear un nuevo proyecto. Empiezo, clic derecho. Puedo ir desde la parte de acá arriba, archivo, nuevo, voy a nuevo, y aquí en nuevo me aparece, selecciono el EPS. El EPS es el que vamos a crear en este momento. Entonces, voy aquí, voy a crear un proyecto, voy a seleccionar un EPS. Y voy a elegir aquí ingeniería y construcción de Intact, doble clic. ¿De acuerdo? Ahí está. Siguiente. Voy a poner ID del proyecto. El proyecto va a ser PRY. Voy a colocarle yo. Voy a poner la fecha del día de hoy, 26.04.21. Y voy a ponerle por nombre proyecto. Voy a ponerle por nombre vivienda. ¿De acuerdo? Unifamiliar. Le damos clic en el botón siguiente, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la fecha de inicio que está aquí del proyecto,
La fecha de finalización no la coloco porque eso sale automáticamente de la, como consecuencia de la suma total de las duraciones de cada una de las tareas. Entonces voy acá a siguiente y aquí gestor responsable. Como gestor responsable voy a ponerle aquí, por ejemplo, a Enterprise, ¿de acuerdo? Doble clic, siguiente. Y acá dice clase de tipo de cambio. Yo puedo acá elegir, por ejemplo, mire ahí ve, yo puedo elegir, ve. En este caso, dado que vamos a definir recursos y asignar recursos, tenemos que elegir uno de ellos, de acuerdo al tipo de cambio. Yo voy a elegir el estándar, standard rate, que es lo más común, y en este caso me voy a la parte de siguiente. Y enhorabuena, finaliza. De acuerdo, finalizamos. Y a continuación hacemos lo siguiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de esto, ya tenemos definido el proyecto aquí. Usted se da cuenta, aquí está, ¿ve? De acuerdo, ahí lo tenemos. Mira aquí, ¿ve? Vamos a abrir el proyecto. Y derecho, abre el proyecto. Y cuando abre el proyecto, le aparece esto de acá. ¿De acuerdo? Estamos en actividades. Hay dos pestañas nuevas. Te dice acá proyecto y acá dice actividades. ¿De acuerdo? Está cargando los datos. Un momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego de haber hecho eso, esperamos un momento que está cargando. Ahí está, ¿ve? Ahí estamos. ¿De acuerdo? Y en este caso, lo que voy a hacer a continuación es hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un WBS. El WBS viene a ser el desglose, la estructura del desglose de trabajo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy aquí a irme a la parte que dice WBS. Y en esta parte lo puedo conseguir yo a través de qué. De esta herramienta que por acá también tenemos. Por aquí tienes actividades y por acá tienes el EDT, que también se le llama EDT. Clic izquierdo en EDT y se abrirá otra pestaña más. ¿De acuerdo? En esa pestaña que aparece acá EDT, ¿qué significa? Si va a empresa, por acá vamos a encontrar en proyecto EDT. Yo hago clic, que también es lo mismo, otro camino, y rápidamente aquí voy a encontrar lo siguiente. Un momento, ya aquí cargó. En este caso, EDT viene a ser la estructura de desglose del trabajo. Clic derecho, voy a agregar, voy a poner aquí M1 de módulo 1, que aquí ponga usted módulo 1. ¿De acuerdo? Esto lo voy a copiar para ganar tiempo. Voy a agregar nuevamente y voy a poner acá módulo 2, pero aquí le voy a poner M2. ¿De acuerdo? Esto le doy sangría más a la izquierda con este botón, con estos botones que están aquí, ¿ve? Aquí, ¿ve? Con estos botones, o aquí, ¿ve? Este botón que está aquí, ¿ve? Le doy sangría a la izquierda. Y ahí está. Y derecho nuevamente, agrego aquí y aquí voy a poner M3. Y en M3 voy a poner aquí módulo 3. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí estamos entonces. Con este botón usted ajusta la sangría para que esto se vaya más a la izquierda. Hago clic izquierdo aquí en este botón y ya está. Luego de eso regreso a actividades. Y cuando voy a actividades ya está apareciendo los módulos, miren aquí. ¿De acuerdo? Está apareciendo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a EDT, yo tengo esto. Yo puedo aquí de repente ir a proyecto. Voy a cerrar el proyecto que está aquí 26 del 4. Voy a cerrar todo desde el botón que dice acá de archivo. Acá dice cerrar todo. ¿De acuerdo? ¿Estás seguro que sea cerrar? Sí, quiero cerrar. Y nuevamente voy a volver a abrir el proyecto. Abrimos el proyecto nuevamente para refrescar. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar lo siguiente. ¿De acuerdo? Estamos abriendo aquí. Y ahí está ahora sí ordenado. ¿Se da cuenta? Recuerden que como trabajamos bajo una arquitectura cliente-servidor, no refresca rápidamente y eso más aún depende de nuestra arquitectura, de nuestro computador. Entonces siempre es bueno refrescar, cierra y vuelve a abrir y para adelante. Luego de eso, lo que voy a hacer ahora, estoy en actividades, usted está viendo la pestaña de actividades, que es este botón de acá también es lo mismo, usted va a traer las actividades a través de un archivo de Excel. ¿Cómo hace eso? Se va a donde archivo y acá dice importar. Yo importo las actividades. Para efectos de avanzar, aquí a través de una hoja de cálculo que yo tengo aquí, ¿ve? Me voy a siguiente, ¿de acuerdo? Yo ya tengo preparado mi archivo, selecciono mi archivo, selecciono archivo para importar. Yo me voy acá a mi disco y por acá vamos a la empresa Encart y por acá tengo
P6 y por acá tengo módulo 3. En módulo 3 acá tenemos la parte de actividades. Yo tengo el archivo que se llama actividad. Lo voy a seleccionar, le voy a hacer doble clic. Siguiente. Y a continuación le digo que sí, no se ha encontrado las preferencias de usuario. Le voy a decir que sí, seguro que sea continuar. Sí. Actividades, quiero tener las actividades. Siguiente. Y me dice que seleccione una acción de importado y el proyecto de destino. Yo quiero que se vaya como proyecto de destino, sea esto. Está aquí, ver, proyecto OPRY6, proyecto 26421. Le hago clic izquierdo y ahí está, ver. Este que está aquí, es el que está acá. ¿De acuerdo? Son los mismos. Entonces yo lo selecciono con doble clic, o aquí dice seleccionar, ver. Ahí dice seleccionar, con el símbolo más. ¿De acuerdo? Acá dice seleccionar, seleccionar, clic, y ya está. Siguiente. Finalizar. Revise la información. A continuación, ya haga clic finalizar cuando haya terminado. Finalizo y listo. ¿De acuerdo? Un momento aquí y ahí están las tareas cargadas. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí están las tareas que se han cargado. Pero yo voy a hacer acá un ajuste. Voy a ajustar algunas columnas que yo tengo aquí habilitadas. Como por ejemplo, aquí ven, mi derecho. Aquí dice columnas. Recuerda que aquí todo es personalizable, todo se puede personalizar. Y voy a la parte que dice aquí, ¿ve? Por ejemplo, voy a ocultar la parte de lo que son recursos. Voy a ocultar la parte de lo que es también gasto de finalización. Voy a ocultar de repente lo que es costo total presupuestado. Y también esto, eso lo voy a dejar aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar ahí y aplico. Y tenemos ahora esto, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer ahora que limpieza de terreno, seleccionamos estas tareas, ¿de acuerdo? Seleccionamos, ¿de acuerdo? Hasta la parte de lo que es secado, ¿de acuerdo? Limpieza, cimientos y levantar estructuras, ¿van a estar hasta dónde? Van a pertenecer, aquí le voy a decir cortar, y van a pertenecer al módulo 1, clic derecho, pego, ¿de acuerdo? Ahí está. Selecciono acabado de exteriores hasta acabado de interiores, corto, ¿de acuerdo? Cortar acá dice, y aquí en el módulo 2 que digo, pegar, ¿listo? Y las últimas tareas selecciono hasta acá, cuidado aquí, que no se seleccione todo, selecciono estos dos, mi derecho corto, y aquí lo pego en el módulo 3, pegar aquí, ¿de acuerdo? Ahí está. Pues esto va quedando ya más simpático, se va quedando nuestro proyecto armado y le vamos a poner las duraciones. Recuerde que mi Excel, yo le voy a mostrar mi Excel que acá tengo para que usted tenga una idea de qué es lo que está pasando. Mi archivo de Excel es este de acá, mire. Yo estoy acá en 2021, acá está P6 y acá está M3. Mire aquí, mi archivo que yo tengo se llama actividades. Yo lo voy a abrir aquí a continuación y a continuación vea usted lo siguiente. Yo abro aquí mi Excel, mire aquí, ¿ve? Yo estoy visualizando las tareas que pertenecen a este proyecto y está visualizando también las duraciones, mire este aquí. ¿Ve? Si usted se da cuenta, aquí tengo yo, mire, 7, 6, 4, que son las duraciones que vienen desde dónde, desde Excel, ahí está, ¿de acuerdo? Luego viene 5, 4, 5, 5, 4, 5 y finalmente 5 y 6 de qué. De la tarea pintado con jardinería. ¿Se da cuenta? O sea, yo puedo exportar, hoy, en este caso he importado desde un Excel hacia Primavera. ¿Se da cuenta que permite importar de manera bastante flexible, amigable, la interfaz bastante amigable? No compromete mucho, si se da cuenta, es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Y así podemos traer también archivos de inclusive de propio Proyo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, estamos configurando rápidamente la moneda. Creo que ya lo hemos puesto, está en soles, ya lo hemos configurado la clase pasada. Y a continuación vamos a proceder a vincular el proyecto. Desde aquí voy a ir a la parte que dice aquí detalles. Acá tenemos el botón que se llama detalles aquí. Y podemos visualizar la parte que, esta parte de acá, ¿ve? En general, comentarios, gastos y todo lo demás que habíamos visto en las sesiones anteriores. Bien, todo va quedando armado, todo va quedando ya listo. Y puede también redimensionar los números o editar la numeración de las actividades. ¿Cómo hace eso? Se va a la parte de
editar, voy a seleccionar primero mis actividades. Yo selecciono mis actividades, así ven, todas, con shift y clic izquierdo o shift y flecha hacia abajo, y se va a editar, y acá dice renumerar. Renumerar ID de actividades. ID significa el código de la actividad. ID significa identificador de la actividad. Y acá dice incrementar el ID de actividades según las actividades seleccionadas. Valor de incremento 10. Yo voy a poner acá numeración automática. Numeración automática prefijo. Tú le puedes poner prefijo, de repente le puedes poner el nombre de la empresa, algún número. Yo lo voy a dejar como P de partida, ¿de acuerdo? O A de actividad, o T de tarea, ¿de acuerdo? Sufijo, le voy a poner aquí 1, y el incremento va a ser también de 1, ¿de acuerdo? Si yo acepto, ahora tenemos lo siguiente. Ya cambió, que va de 1 en 1, T1, T2, hasta T9, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las 9 tareas. Luego de eso, ¿qué hacemos a continuación? Usted sabe que ya no es necesario guardar. Toda esta información está quedando guardada, ¿de acuerdo? Y que lo que tenemos que hacer es seleccionamos o vamos a poner las predecesoras, por ejemplo, rápidamente. Por ejemplo, me voy a cimientos, me voy aquí a la parte de predecesoras y aquí dice agregar, pues, ¿no? Abajo acá dice agregar, está, o asignar, ¿de acuerdo? Entonces yo me coloco aquí cimientos, asignar, ¿de acuerdo? Y yo digo que la tarea, por ejemplo, cimientos va a tener como predecesora aquí, ¿a quién? A la tarea que va a ser justamente limpieza de terreno. Pues yo hago aquí doble clic en limpieza de terreno y ya apareció aquí, ¿ves? T1, limpieza de terreno, mire. Y esto aquí, si usted visualiza, ahí está apareciendo esta flecha que significa la vinculación, que está aquí, ¿ves? Esto que está aquí, esta flecha, ¿de acuerdo? Esa flecha, si no se ve, usted tiene que activarla desde acá, ¿ves? Desde este botón que está aquí, que se llama relaciones. Son las dependencias, que son las vinculaciones. Yo estoy optando por una vinculación tipo FC, fin comienzo, o FC o FS, acá es fin start, está en inglés. Entonces aquí apago y se apagó la línea. ¿Ves? Si yo apago, se apaga la línea. ¿Ves? Apago acá, apagado. Este software es americano y seguramente hay muchas cositas que hay que aprender, pero poco a poco uno puede ir aprendiendo en la medida que usted practique, en la medida que usted entrene con el software, pues, ¿no es cierto? En este caso, digamos, hay muchas cosas que cambian en comparación con lo que es Microsoft. Muy comúnmente vemos lo que es Project y obviamente pues estamos familiarizados en un entorno de lo que es este Microsoft, y cambiar a un software americano, en este caso como Primavera P6 de Oracle, como que de repente hay un cierto impacto, un cierto desfase, pero es cuestión de adaptabilidad. Nosotros sabemos que nosotros, el ser humano, tiene la capacidad de adaptabilidad, ¿no es cierto? Entonces seleccionamos nuevamente la parte de lo que es por ejemplo, a ver, vamos acá. Voy a seleccionar la parte de lo que es levantar estructura. Y levantar estructura tiene, o mejor así, selecciono levantar estructura de acá. La ventana puede estar abierta. Voy a abrir aquí nuevamente asignar. Y aquí hacemos lo siguiente. Voy a asignar como predecesora de levantar estructura va a ser cimientos. Me voy a secado. Como predecesora de secado va a ser quién. La tarea de levantar estructura y así sucesivamente. Acabado de exteriores como predecesora va a tener secado. La tarea de instalaciones va a tener como predecesora la parte de lo que es acabado. Y la tarea de acabado de interiores va a tener como predecesora instalaciones. Hago doble clic como se está viendo. Selecciono pintado. Y pintado va a tener como predecesora en este caso. Aquí, bajo. Pintado va a tener como predecesora en esta parte. Voy a bajar aquí. Esta ventana puede estar flotante y va a tener como predecesora acabado de interiores. Finalmente, me voy aquí a la tarea que es en este caso jardinería y va a tener como predecesora la tarea pintado. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que aquí están las vinculaciones. Aquí está en inglés. Usted puede cambiar el software en inglés. Ahí está, de las vinculaciones. Fin a fin, inicio a fin, inicio a inicio y fin comienzo, que es la vinculación que estoy usando. Eso lo habíamos visto ya en el módulo 2, ¿no es cierto? Pues ya están las flechas, ahí están las vinculaciones, ahí están las líneas. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo selecciono todo esto, ¿de acuerdo? Selecciono todo esto que está acá, hacia abajo, ¿de acuerdo? Y se va al botón que dice acá de programación. Recuerda que mi proyecto empieza el 26, se va a programación. Yo hago clic izquierdo en programación y listo. Programamos para que empiece este proyecto el 26 de abril. Y yo le digo programar. Programar. Y fíjese que ahora tenemos todo el diagrama de Gantt.
Esto que está acá es el diagrama de Gantt, ¿de acuerdo? El diagrama de Gantt, ¿correcto? Aquí se parece que se ha quedado una tarea aquí, se puede cambiar también porque se le ha puesto la vinculación fin a fin, mire, yo le he cambiado fin a fin, cambio FC y nuevamente vuelvo a vincular. Nuevamente yo me voy aquí a la parte de lo que es programar, nuevamente usted se va a la parte de lo que es programar aquí, programa para que refresque, para que actualice y nuevamente esperamos y ya cargó y ahora la vinculación la tenemos sin ningún problema, ¿de acuerdo? Esto usted lo puede ajustar a la escala temporal rápidamente, así de para que se vean las letras y no se vea muy expandido y se vea más compacto el diagrama de Gantt que estamos visualizando. El diagrama de Gantt es una representación gráfica visual de cada una de las tareas versus el tiempo, cómo avanza el tiempo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces hasta ahí ya hemos traído las tareas y vamos a dar la parte de los recursos, que es lo que nos compete. El tiempo avanza, pero amerita que expliquemos esto para que ustedes puedan entender mejor, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan comprender, digamos, cómo se maneja esto. Entonces es importante esta parte, ¿no? Muy bien, luego de esto, entonces nos vamos a la parte de recursos. Acá ve usted un hombrecito que se llama recursos. Aquí dice aquí, ¿ok? Hay un hombrecito que se llama recursos aquí, ¿ve? Esta parte, estoy enfocando con flecha roja. Entonces voy a hacer clic izquierdo aquí y a continuación cambia, se agrega una pestaña más que dice allí recursos, ¿no? Por ejemplo, ¿se da cuenta? Pero en este caso, aparentemente pareciera que no hay ningún recurso. Sí hay recursos, porque el software, cuando usted lo instala, trae recursos de manera predeterminada por default. Entonces usted se va acá, en izquierdo, y acá dice, mire, filtrar por, acá dice todos los recursos. Acá dice recursos actuales del proyecto. No tengo ningún recurso del proyecto porque me he agregado un recurso, pero yo le voy a decir la parte siguiente. Voy a decir recursos actuales del proyecto. Cuando voy a recursos actuales del proyecto, perdón, voy a elegir acá todos los recursos. Cuando voy a todos los recursos, miren, ve, que aparecen aquí en este caso todos los recursos, miren, ahí están apareciendo todos los recursos, todos, ¿de acuerdo? Estos recursos se pueden ajustar, ¿de acuerdo? Se pueden ajustar de acuerdo a la necesidad de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, yo voy a hacer lo siguiente, miren, yo voy a crearme un nodo, ¿de acuerdo? Voy a crearme un nodo, ¿correcto? Voy a crearme un nodo para que nosotros podamos visualizar cómo podemos generar los recursos. Mire, usted tiene varios recursos acá. Estos recursos, si bien es cierto, forman parte, este software está guardando, almacenando todos los recursos en esta base de datos, pero yo puedo agregar nuevos recursos para mi proyecto. Y es por esa razón que hago yo acá lo siguiente. Clic derecho, voy a decir acá agregar y comienzo. Voy a poner aquí, por ejemplo, proyecto. Voy a poner acá guión. Voy a poner acá en CAD. Y acá vamos a poner lo siguiente. Voy a poner aquí la parte de lo que es recursos, ¿de acuerdo? Para recursos de la capacitación o para el proyecto, mejor así, vivienda, por ejemplo, unifamiliar, ¿de acuerdo? Unifamiliar, ahí estamos, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esa parte que está aquí, ahora esto lo voy a subir con estos botoncitos. Lo subo ahí y voy hacia arriba, lo llevo hacia arriba, ahí está, ¿ve? Ya lo tengo el nodo preparado, está solito arriba, que es lo que me importa. Y sobre este nodo voy a crear tres recursos, tres ítems de recursos, tres, digamos, clasificaciones de recursos. Debe saber que Primavera maneja tres tipos de recursos. Los recursos tipo trabajo, los recursos tipo material y también los recursos tipo equipo. ¿De acuerdo? Aquí está, equipamiento, material y también mano de obra. Mano de obra son las personas, ¿de acuerdo? Equipamiento, tenemos las maquinarias. Y mano de obra, en este caso, pues bueno, ya hemos dicho, son las personas, son los operarios, ingenieros, ¿de acuerdo? Equipamiento, tenemos mezcladores de cemento, de repente. Material, tenemos hormigón, de repente, cemento, agua, fierro, y cuántas cosas más, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, después de esto, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a crear aquí, voy a colocar aquí, y voy a decir lo siguiente. Este ítem que va a englobar a mis recursos, voy a ponerle, me voy a detalles y voy a especificar la moneda. Porque si usted se da cuenta, la moneda está acá en dólar, ¿ve? Está en dólar. Entonces yo cambio la moneda, me voy aquí. Vea ustedes cómo ustedes se configura esta parte, ¿no? Hay varias cosas. Pero en el camino esto se puede aprender mucho más rápido, ¿no? Seguramente usted va a aprender, y esa es la idea, dejarlo motivado para que usted pueda trabajar bajo este software. ¿Quiénes utilizan este software? Por lo general, las empresas foráneas.
petroleras de repente que tenemos, por ejemplo, por allá por el norte, de repente empresas también que son nacionales y también sus proyectos están hechos en primavera. Entonces es importante que nosotros manejemos eso. Entonces, muy bien, aquí miren, ya estoy configurando la parte de nuevos soles, el nuevo sol, listo, ya está. Y luego de eso me voy a la parte siguiente. Voy a crear ahora acá lo siguiente. Voy a crearme tres nodos, voy a agregar, y en agregar voy a poner aquí, por ejemplo, recursos, voy a poner aquí recursos tipo mano de obra, R, voy a poner aquí R, MO, ¿de acuerdo? Y voy a poner aquí recursos mano de obra. El valor debe ser único, parece que ya hay aquí. Entonces voy a poner acá, voy a diferenciarlo. Vamos a ver un momento cómo lo diferencio. Para diferenciarlo, voy a ponerle acá RE mano de obra. ¿De acuerdo? RE mano de obra. Ahí está. Ahora sí. Y aquí vamos a poner la parte de recursos. Mano de obra. ¿De acuerdo? Clic derecho. Voy a agregar otro ítem que lo voy a llamar recursos tipo qué. Mac, RM, RE, Mac significa recursos tipo material. Ya puedo poner recursos tipo material. Yo lo estoy clasificando de esta forma. Usted lo puede clasificar de otra manera también, pero recomiendo esto. ¿De acuerdo? Y aquí también le doy con el nodo hacia la izquierda para que estén todos. Y aquí nuevamente agrego otro más. Recuerden que esta capacitación es bastante ágil. El tiempo premia. Y entonces vamos a poner aquí recursos tipo qué. Aquí vamos a ponerle también, falta la parte de lo que es equipamiento. Equipo. Yo voy a poner aquí EQ. Recursos EQ. ¿De acuerdo? Y aquí voy a poner recursos. Recursos. ¿De acuerdo? Tipo equipamiento. 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 ¿De acuerdo? Ahí estamos. Y esto lo movemos hacia la izquierda. Ahí está. Luego de esto, luego que has hecho esta parte de acá. Si es mano de obra, queda como está ahí, como está como mano de obra. Pero ahora tenemos equipos. Si está como mano de obra, déjalo como mano de obra, porque aquí están los tipos de recursos, mano de obra, equipamiento y material. Luego de eso, selecciono los recursos tipo material, por ejemplo, acá dice Mac, y mire, sí, dígale, y mire cómo cambia acá a una especie de un ladrillo, ¿de acuerdo? Cómo cambia este ladrillo. Y voy a elegir ahora los recursos tipo equipamiento. Selecciono acá y acá dice equipamiento. ¿Ves? Equipamiento, activa el check o activa la casilla, digamos el botón de opción, para que se habilite aquí este tipo de recursos que sean los tres ahí. ¿Ves? MO, que es mano de obra, Mac, materiales, y EQ, que vienen a ser los de equipamiento. Los de mano de obra aquí vienen a ser personas, son los recursos que no se quedan en el proyecto. Personas, ingenieros, arquitectos, oficiales, capataces y todos los demás residentes. Los recursos tipo materiales son aquellos que se quedan en el proyecto, que son absorbidos en el proyecto. Agua, fierro, hormigón, el que más de repente, cemento y todo lo demás, ladrillo. Y los recursos de tipo equipo son maquinarias, ¿no? Mezclador de cemento, de repente por ahí tenemos un cincelador hidráulico de repente y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos haciendo lo siguiente. Esto lo voy a ocultar para que usted no se confunda, ¿de acuerdo? Para que usted tenga una visión, un panorama más claro de que estamos usando estos tres tipos de recursos que usted está viendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a agregar, comienzo a agregar mis recursos. Voy a agregar algunos cuantos, unos dos de cada uno para que usted me pueda entender. Pues aquí, algo importante. Antes de seguir agregando, usted también tiene que definir sus unidades, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí está recursos mano de obra. ¿De acuerdo? Aquí está, ¿ve? Entonces, en este caso, son nuevos soles. Está aquí el calendario de 5 días a la semana. Y yo puedo hacer aquí clic derecho. Voy a agregar nuevamente y vamos a poner aquí el recurso, por ejemplo, que va a ser de operarios, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el recurso oper 1, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner aquí dice que ya se repite, parece que ya lo he puesto aquí. Entonces voy a poner RE para diferenciarlo, RE de ENCAD, y vamos a poner aquí operario, ¿de acuerdo? Operario, ¿de acuerdo? Ahí está de operario, es mano de obra. Y en este caso, vea usted que abajo dice unidades y precios. Ahí viene lo importante. Aquí yo le voy a poner, logra ver usted que acá dice 8, acá dice máximo de unidades por tiempo, 8 horas por tiempo, 8 horas por día. Entonces yo puedo ponerle acá que este recurso, o nos está diciendo el software, está que se usa que su capacidad máxima, máximas unidades, 8 horas por día de la jornada de trabajo, ¿no es cierto? Y vamos a ponerle que va a ganar por hora 20 soles. Usted dice 20 soles y ya está.
automáticamente aparece ahí 20 sobre la hora. Se da cuenta. También puede poner otro recurso más que voy a agregar acá, agregar. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, el recurso capataz, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner, mejor así, voy a cortar esto, voy a poner aquí RE, CAC, ¿de acuerdo? Ahí ya está. Y es necesario ponerle 1, porque ya le estoy poniendo el lento, entonces aquí ya no es necesario, ¿de acuerdo? Y aquí voy a poner capataz, ¿de acuerdo? Y luego de eso, me voy aquí y voy a sangría, no te olvides de eso. Y el capataz también vamos a hacer que gane, por ejemplo, en este caso el capataz está aquí, vamos a hacer que gane, por ejemplo, unos, por ejemplo, 25 soles la hora, por ejemplo, 25 soles la hora, ¿de acuerdo? Ahí estamos, ¿de acuerdo? Ahí están dos recursos, por ejemplo, y también vamos a ir a la parte del equipo material. Como usted se ha dado cuenta, no ha sido necesario que utilicemos de repente una unidad nueva. Pero si me voy a ir a materiales, por ejemplo, y voy a requerir agua, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que utilizar, por ejemplo, la unidad de medida, que es, ¿qué cosa? En este caso, metros cúbicos. Entonces, ¿yo qué hago? Me voy a por acá, por la parte del administrador. Por aquí el administrador dice la parte de lo que es categoría de administración o preferencias de administración. Voy a categoría de administración y por aquí dice unidades de medida. Yo ya he establecido algunas unidades por aquí de medidas, que dice metros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces yo las puedo aquí agregar, puede usted agregar metro cúbico aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Si usted, por ejemplo, quiere agregar una nueva unidad, agrega y escribe ahí M3 y le pone el nombre de metro cúbico en este caso, sino que ya existe. Entonces, pero ya la estoy dejando encaminar, ¿no? Suprima acá, digo que sí, porque ya lo tengo, cierro. Entonces, yo voy a agregar aquí, agregar, yo voy a poner, por ejemplo, el recurso, voy a poner aquí RE, y voy a poner aquí agua, y voy a poner, por ejemplo, aquí el recurso que va a ser, por ejemplo, agua, si bien es cierto, su código del recurso, voy a poner aquí, esta agua, el tipo material. Y en este caso, va a asignar la unidad metro cúbico. ¿Cómo hago? Me voy aquí, ve, detalles, y acá dice, mira, material, usted elige aquí, ¿qué cosa? Metro cúbico, se va a estar. Metro cúbico, doble clic. Ahí tenemos, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto cuesta ahora mi metro cúbico? Metro cúbico va a costar, por ejemplo, vamos a ponerle 5 soles de metro cúbico. ¿De acuerdo? Ahí está, 5 soles de metro cúbico. ¿De acuerdo? Voy a requerir de repente, aquí voy a agregar, voy a requerir de repente un RE, voy a poner aquí de petróleo. ¿De acuerdo? Vamos a poner aquí petróleo para la mezcladora de cemento. Y petróleo también es un recurso tipo material, y en este caso son galones, ¿de acuerdo? Me voy a verificar si ya tengo aquí en categorías de administrador, en unidades de medida, verificamos si galones, yo ya le he puesto galones. Si no hubiera, agregue usted, agregar aquí. Pero en este caso sí hay. Entonces, en detalles, estamos material, en unidades y precios el galón, vamos a poner aquí, en este caso, primero le cambia la unidad, pues aquí, cambia la unidad porque estoy en petróleo y le voy a colocar aquí en este caso en petróleo, por ejemplo, galones. Doble clic, galones. Le voy a unidades y precios y el galón le vamos a poner 13 soles, ¿de acuerdo? 13 soles. Y luego de eso voy a ir a equipos, mi derecho, voy a agregar acá, voy a poner RE, voy a poner mezcladora de cemento y aquí voy a poner la parte de lo que es mezcladora de cemento, ¿de acuerdo? Esta mezcladora de cemento es un recurso de tipo equipamiento, como te lo dije, y su unidad de medida en este caso son horas, y eso queda normal, no hay ningún problema. Está aquí, es un recurso de tipo equipamiento, aquí está. Entonces, en este caso, si es equipamiento, tiene qué cosa, unidad que está en horas. ¿Cuánto se le va a pagar por el alquiler de hora de la mezcladora de cemento? 70 soles, por ejemplo. De acuerdo, es un ejemplo. Y así, podemos seguir agregando resto más recursos de acuerdo a nuestra necesidad. Vamos a agregar, por ejemplo, aquí uno más. Voy a ir aquí y derecho a agregar, por ejemplo, voy a poner RE. Vamos a poner aquí operador de maquinarias OM y aquí voy a poner operador de repente de maquinarias. ¿De acuerdo? Aquí voy a poner maquinarias. Correcto, agregarle maquinarias. Correcto, está maquinarias. Y también vamos a poner, por ejemplo, se va a requerir por aquí, de repente también lo que es, hemos puesto agua, vamos a requerir tu derecho, voy a agregar, por ejemplo, aquí, pintura, R, por ejemplo, voy a poner aquí, P,
PI o PIN de pinturas, ¿de acuerdo? Se le pone un código que usted crea conveniente, pintura, ¿de acuerdo? Pintura. Y pintura tiene que tener una unidad. Voy a verificar su unidad de baldes. No sé si tengo acá baldes, no sé si tengo acá galones, baldes, no hay baldes. Creo que sí, creo que no, está baldes, sí está baldes. Si no estuviera balde, lo agrego. Selecciono balde, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora está balde, baldes. Y le pone que su unidad de baldes, en este caso, va a ser cuánto. Se va a poner aquí, por ejemplo, el balde va a costar 35 soles de pintura. ¿De acuerdo? Tenga en cuenta eso. A pesar de que nosotros hemos estado eligiendo, mire que acá aparece Standard Rate. Cuando yo creaba mi proyecto aparecía, ¿se acuerdan los tipos de clasificación? Ahí estaba, entre ellos, Standard Rate. Vamos ahora a asignar estos recursos. Si bien es cierto, ya lo hemos definido, puede usted seguir agregando más recursos según sea la necesidad del proyecto. En este caso, ¿de acuerdo? Estamos en una capacitación bastante ágil. Y entonces, en este caso, yo he creado unos 3 y 3, 6, 6 y un 9, 9 recursos. ¿Cómo ahora los agregamos los recursos? Fíjese usted, se va a actividades. Y en actividades, por ejemplo, voy a requerir al operario. ¿Cómo agrego el operario? ¿Cómo lo asigno? Antes que nada, yo quiero que haga lo siguiente. Fíjese acá, yo me voy a limpieza de terreno. Y aquí estando en limpieza de terreno, acá dice, normalmente en otros softwares como Project escribe derecho. Ahora acá no, acá tiene que irse a la parte siguiente. Acá abajo dice, por ejemplo, recursos. Mire aquí, ahí está recursos. Hago clic izquierdo en recursos y acá abajo dice agregar recursos. Hago clic izquierdo en agregar recursos y a continuación me aparece esta ventana. En esta ventana que usted está visualizando aquí, me aparecen todos mis recursos, ¿de acuerdo? Todos mis recursos que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Aquí deben estar todos mis recursos. Ok, subo, arriba deben estar mis recursos, y ahí están, miren, ¿correcto? Yo voy a ocultar lo otro porque lo otro no es mi objetivo. Me interesan mis recursos que estoy trabajando para, en este caso, esta capacitación que es en CAD. Y aquí, limpieza de terreno, ¿quién va a ir, por ejemplo? En limpieza de terreno va a ir, por ejemplo, lo que es, en este caso, el operario, por ejemplo. Yo lo selecciono. Acá está el más de seleccionar, acá está asignar. Y a continuación aparece asignado, ¿qué cosa? Aquí el recurso, ya está. Y aquí aparece operario, ¿de acuerdo? Este recurso que está aquí, que es operario, ¿qué está pasando? Mire aquí, ¿qué está sucediendo? Él está ganando en esta tarea que dura 7 días. Mira el recurso que está pasando. Está el costo presupuestado de 1.120. ¿Por qué? Porque usted está observando que este recurso son 7 días. 7 por 8, 8 por qué, 8 horas por día, porque hemos definido que el recurso operador gana 20 soles por hora. En este caso son 7 días. La jornada laboral es de 8 horas. 7 por 8 son 56. 56 por 20, ¿qué cosa me da? Los 1.120 soles que le corresponden al operador por estar trabajando en la tarea de limpieza de terreno. Vea usted cómo se arma el proyecto cuando uno se va asignando recursos. Va comenzando el software a tabular, ¿verdad? 7 por 8, 56, por 20 tenemos ahí los 1.120 que se está visualizando en este caso, ¿cierto? Está visualizando ahí, ¿ok? Y esos 1.120 no solamente se ven aquí en el costo presupuestado, sino también están viendo aquí, ¿ve? En el costo total de finalización también. Y así, voy a ir agregando el resto de recursos, llámese de repente residente, ingeniero, supervisor, arquitecto, diseñador de interiores, X y Z. Y todo va a ir sumando, y va a salir un costo total del proyecto. Y es así como se trabaja en este caso en primavera, por ejemplo, ¿no? Vemos acá que también podemos asignar agua. ¿Cómo asignamos agua acá? Porque vamos a requerir agua para limpiar el terreno. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Fíjese, yo me voy acá a limpieza de terreno, sigo limpieza de terreno, y en esta ventana acá dice, por ejemplo, mire, acá dice agua, por acá dice materiales para costado. Yo le hago doble clic o hace clic en el más, en el símbolo más de asignar, clic izquierdo y hace asignó agua aquí. Pero, ¿qué está pasando con el agua? Aquí viene algo interesante que debe aprender usted. Mire, aquí está apareciendo ¿cuántos? 56 metros cúbicos. Yo no voy a requerir 56 metros cúbicos para una tarea que dura 7 días, ¿no? Y el limpieza de terreno voy a requerir menos cantidad de metros cúbicos. ¿Pero por qué salió 56? Salió porque son 7 días. 7 y 8 horas por cada día son 56. Pero yo no voy a requerir de esos 56 metros cúbicos. Entonces, si usted multiplica 56
56 por 5 soles, son los 280 soles que está observando ahí. ¿De acuerdo? Son los 280 soles. Pero en este caso yo no quiero 200, yo no quiero los 56 metros cúbicos. Yo voy a requerir de repente menos. Imaginemos que vamos a requerir para esa tarea unos 2 metros cúbicos de repente. ¿Yo qué hago acá? Me voy aquí, ve, donde dice aquí, ve, unidades presupuestadas, yo le pongo 2, enter. Y a continuación ya cambió, mire, ve. Yo pongo aquí 2, he puesto 2, y ahora ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Ahora sale 10. Cada metro cúbico sale 5. 5 más 5 son 10. 10 soles que tengo que pagar por metro cúbico. Porque sabemos que no voy a requerir tanta agua para esos cúbicos. Entonces usted tiene que allí hacer el ajuste, tiene que usted ser observador o observadora para efectos de que pueda comprender y tener lógica lo que va haciendo, ¿no? O sea, no se trata de asignar y de frente ver el monto total de, digamos, lo que ponga el software significa que está bien, no, sino que nosotros tenemos que ir sondeando, tenemos que ir chequeando, verificando si realmente va acorde a lo que yo quiero, si va acorde al escenario real que tenemos allá afuera. O sea, porque eso es justamente, digamos, la idea, esa es justamente la situación real de traer lo que está en el escenario en campo al software, ¿no? Eso es justamente lo que se presta o es lo que justamente deseamos. Pero, ¿cómo lo conseguimos? Ese es el gran reto que tenemos. Pues mientras más conozcamos el software, mientras mejor manejemos el software, mientras mejor conozcamos el software en sus distintos flancos, se nos va a hacer mucho más fácil de traer lo que está fuera en el campo hacia el software, ¿no? Traer lo que está fuera en el campo hacia el software, porque eso debemos tratar de reflejarlo, ¿no? A través de los programas, a través de las herramientas de TI, de tecnologías de la información, damos soporte a los procesos que están afuera. Muy bien, entonces, ya se va visualizando, y aquí está operario, y ahí está agua, mire, ¿de acuerdo? Y esto suma, 1.120 más 10 soles son 1.300, mire. Esa tarea de limpieza de terreno está costando 1.300 soles, porque yo tengo asignado dos recursos, ¿de acuerdo? Y así puedo seguir asignando más recursos. Por ejemplo, usted puede ir asignando en cimientos, por ejemplo, queremos aquí de repente, la parte de acá tenemos, por ejemplo, pintura. Me voy a salir aquí a la pintura, ¿ya? Me voy a ir acá pintado. Entonces yo acá estoy en pintado, selecciono aquí pintura, correcta, doble clic, y mire qué pasa aquí. En pintado, la tarea dura 5 días, por eso me salen 40 baldes, porque son 8 horas, lo considera como 8 baldes, no 5 por 8 son 40, pero yo no requiero 40 baldes. Yo de repente voy a requerir, de repente, unos 20 baldes se me ocurre. Entonces me va a salir cuánto, 20 baldes que voy a emplear por esos 5 días, ¿me entiendes? Por 35 soles que costaba cada balde, serían cuánto, 700 soles. Por eso sale acá 700 soles aquí, 700 soles arriba, ¿me entiendes? Y acá a la derecha va a aparecerle qué cosa, también mire aquí, ve lo que es pintura. Note eso. Acá hay un tema importante también, otro detalle. Cuando usted asigna los recursos, lo más probable es que no le aparezca el nombre pintura, no le aparezca los nombres de los recursos. Es que aquí se tiene que, para que aparezca, se tiene que configurar acá. Me parece que yo lo he dejado configurado, pero para cambiar esto, usted hace lo siguiente, no hay problema. Se va acá, ¿ve? Se va aquí que dice a la parte del botón de barras, va a barras, hago clic izquierdo en barras, y estando en barras, usted se va acá, mire, ¿ve? Etiquetas de barra, y se va en busca de lo que es barra actual. El software es bastante innovador, bastante interesante, y en la medida que nosotros más lo usamos, se nos hace pues justamente mucho más fácil de entenderlo, de manejarlo, ¿no? Por aquí debemos buscar lo que es la barra actual. Ahí está. Current bar level. Acá hay otro tema, que también el software está en inglés. No necesitas saber obviamente un inglés avanzado, pero sí debes tener conocimiento de un inglés técnico, pues, ¿no? El inglés técnico te va a permitir obviamente entender, por ejemplo, current bar level tiene que ser, en este caso, la etiqueta de la barra actual. ¿Y por qué le he puesto recursos? Le he puesto recursos para que se vea aquí, ¿ve? En etiquetas de barra, vea usted aquí, el check está activado, y acá dice a la derecha, está viendo el nombre del recurso como usted lo visualiza ahí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí se visualiza. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros vamos agregando más recursos. Yo puedo cerrar aquí, ¿de acuerdo? Y puedo seguir agregando, por ejemplo, voy a agregar un recurso tipo, hemos agregado recursos de tipo trabajo, hemos agregado recursos tipo también mano de obra, de tipo material, y ahora voy a agregar, digamos, por ejemplo,
la mezcladora, por ejemplo, de cemento, voy a requerir acá en la tarea de cimientos, por ejemplo, cemento. No creo que haya agregado cemento, voy a recursos y subo aquí. Y esto es un recurso tipo ¿qué? Tipo material. Clic derecho, voy a agregar, voy a poner RE, voy a colocar acá CEN y acá voy a poner cemento. ¿De acuerdo? Voy a poner cemento. Y este recurso tipo material tiene una unidad. Voy a detalles y aquí en unidad voy a buscar si está bolsa. Si está bolsa, si está bolsa. Si no estuviera, ya sabe que tiene que ir a un administrador y categorías del administrador y agregar la unidad bolsa. Hago doble clic y aparece acá ya bolsas de estado. Aquí están apareciendo las unidades de medio. Bolsas, vales, galones, metros cúbicos, ¿no? En este caso. Si no me aparece esta columna, no se preocupe. Clic derecho aquí y acá dice de columnas, ¿no? Acá dice personalizar. O sea, usted lo adapta, lo configura el software en personalizar. Y aquí aparece, por ejemplo, mire esta ventana. Y aquí usted agrega, pues en este caso, la columna que se llama, en este caso, unidad de medida. Se hace doble clic, la unidad de medida se regresa acá y está en el grupo que se llama general. Pero yo lo requiero, le hago doble clic y nuevamente está acá y aplico y queda ahí nuevamente. Pero quiero que esté arriba, lo sube un poquito con estos botones, aplica y ahora nuevamente está en su sitio. ¿Cuánto cuesta una bolsa de cemento? O sea, acorre el mercado, vamos a ir acá, unidades y precios. Vamos a hacer que la bolsa de cemento nos cueste 20 soles, pero tal vez está menos, está 18, tal vez está más. Usted le puede poner el nombre. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Me voy a actividades y agregué el recurso cemento. Y me voy ahora a la tarea que se llama casino. Yo voy a hacer acá, asignar recurso o agregar recurso. Selecciona cimientos primero. Uno, se va a agregar recursos. Asignar recurso, agregar recurso, dice ahí dos. Voy a agregar. Acá debería decir asignar. Asignar recurso. Y busca usted acá cemento. Ahí está cemento. ¿De acuerdo? Cemento. Le hace doble clic, también es otra forma, ahí pasó hacia abajo, pero yo le dije que analice. Si aquí dice 6, ¿de acuerdo? Esta tarea de cemento dice 6. Aquí está apareciendo cuánto, mire, 6 por 8 son 48, 48 bolsas. Pero yo no quiero 48 bolsas. Yo quiero más de repente, porque son 500. ¿Qué voy a requerir yo? Pues voy a tener que cambiar acá. Voy a requerir, por ejemplo, unas 170 bolsas, 170 bolsas por bolsa, y eso implica 170 bolsas, 170 por, en este caso, cada bolsa la hemos considerado cotizado a 20 soles, son 3.400 soles que está apareciendo acá. Y esos 3.400 soles también están aquí, ¿se da cuenta? Entonces, es así como usted va configurando sus recursos, va agregando sus recursos, ¿de acuerdo? De esa forma, ¿no? Y aquí aparece cemento, bien inclusive. Aquí puedo poner agua también. Puedo poner la mezcladora de cemento. Voy a agregar la mezcladora de cemento, por ejemplo, una vez más. Aquí voy a cimientos. ¿De acuerdo? Voy a agregar recurso. Aquí está mi ventana. Y selecciono la parte que dice acá, mezcladora de cemento, que está por acá, que es un recurso tipo equipo. Doble clic, ya pasó de aquí. ¿De acuerdo? Esta mezcladora de cemento está considerando un total de 48 horas, porque son 6 días, 6 por 8, 48. Pero yo no quiero que trabaje 48 horas, va a trabajar de repente, o puede trabajar 48 horas, o puede trabajar más horas o menos horas. Yo lo voy a poner de repente, voy a hacer que trabaje de repente 40 horas, y 40 horas por 70 son los 2.300 soles que está ahí, ¿no? O le deja 48 horas, como está ahí trabajando, en función a lo que tenemos que son 6 días. Son 48, en este caso 48 por 70, debe salirte, pues, 48 por 70, multiplicamos 48 por 70, debe salirte los 3.360. Más lo que ya tenía de cemento, sale ahora en total, ¿cuánto? 6.760. ¿Cierto? Entonces, ahí estamos visualizando, en este caso, cómo los recursos se van agregando a nuestro proyecto y cómo debemos ir agregando unidades. Y hemos visto cómo hemos ido definiendo los recursos a través de qué, de estos botones que están aquí. ¿De acuerdo? A través de esta pantalla, a través de esta interfaz, hemos ido agregando estos recursos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y así, luego de haber hecho esto, podemos ver luego las cargas de trabajo, podemos ver luego de esto las famosas curvas S y analizar cómo vamos con el proyecto, ¿no? Si vamos de repente, podemos gestionar, analizar, explotar la data de cómo a través de gráficos, puede ser gráficos estadísticos, que también lo refleja este software, ver qué recurso
es el más, es el, qué recurso es el que está que se usa más, qué recurso es el que está implicando o está haciendo más uso de trabajo, qué recurso es el que está consumiendo más dinero de repente, ¿no? Entonces, los gráficos nos ayudan rápidamente a que salte a la vista qué dato es el más elevado, qué recurso es el más cómodo, qué recurso es el que menos que se usa, y datos así para ir tomando luego decisiones. Decisiones que nos van a permitir, pues, obviamente, ahorrar tiempo, ahorrar dinero y mejorar, pues, obviamente, digamos, el seguimiento de un proyecto de construcción, ¿cierto? Bien, estimado Juan, hola, ¿te encuentras por ahí, estimado? Hola, ¿estamos? Muchas gracias, Alberto. Llegamos entonces a la parte final del día de hoy de la sesión número 3, así que los que se conectaron después, mencionábamos al inicio que el día de hoy pues hemos estado llevando a cabo la sesión número 3, ¿ya? Entonces, si por algún motivo no han podido ingresar a las sesiones anteriores 1 y 2, al momento de comunicarse a través de WhatsApp al 951-4288-84, mencionen por favor que desean pues acceder al curso completo, ¿no? Del tema del día de hoy, ¿ya? De gestión de proyectos de construcción con Primavera. Y además acceder también luego a la certificación, ¿no? A la certificación tanto en la modalidad digital y también en la modalidad en físico, el cual está disponible, ¿ya? Entonces ahí ponemos a disposición. Si tienen alguna pregunta en estos momentos, los que están conectados vía Zoom o en su defecto los que están también conectados por la otra tribuna, por el Facebook Live de ENCA, pueden realizar sus preguntas en este momento, ¿ya? Tenemos unos minutos para la ronda de preguntas. Aprovechamos también para saludar a ver los que estaban por Facebook, ¿no? Henry Polo desde Huanchaco, Trujillo. Raúl Víctor Flores también desde Trujillo, ¿no? Eduardo Morales, Ponce Palacios, Everillón también desde la tribuna del Facebook Live, ¿no? Y los que están también conectados aquí en Zoom, ¿ya? Bien, entonces, nuevamente, mientras por ahí, si tenemos alguna pregunta, nos escribe. Seguimos mencionando ya para ir finalizando en esta última parte. Nos falta una sesión más del curso del día de hoy de gestión de proyectos de construcción. Tenemos un grupo, precisamente en WhatsApp, un grupo, ¿no? Donde exclusivamente difundimos cursos de ingeniería civil, de obras, carreteras. Así que si todavía no estás ahí, solicite el acceso, ¿ya? El acceso directamente aquí al número de WhatsApp que estamos mostrando en pantalla para que te puedan agregar al grupo, ¿no? Al grupo de WhatsApp y recibas directamente las notificaciones, los accesos a Zoom. Y pronto muchas novedades también para el mes que viene, así que por ahí vamos a estar difundiendo muchas novedades. Bien, de momento entonces no tenemos ninguna pregunta, Gilberto, creo que todo ha quedado claro el día de hoy, así que muy importante, los que se están certificando, se les va a enviar también el video, ¿no? A su correo para que vuelvan a repasar los pasos también del video, ¿no? Seguir la secuencia, muy importante. Gilberto, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional para esta parte final? Sí, bueno, yo de todas maneras, bueno, en primer lugar, gracias a ENCAD. Gracias también a las personas que están aquí siguiéndonos, están aquí, han tomado, o han, digamos, han definido un tanto de su tiempo para escucharnos y aprender esas herramientas, que son muy útiles, las herramientas de TI para dar soporte a los procesos que ocurren hoy en día en empresas, no solamente en área de construcción, sino en distintos rubros de ingeniería, ¿no? Inclusive para los médicos, inclusive para los abogados, inclusive para cualquier área, cualquier carrera profesional. En este caso los invito más bien para la última sesión, que es el módulo 4, donde daremos pues sobre la carga de trabajo versus trabajo y versus costos, ¿no? Genial, muchas gracias. Entonces nos reencontramos en la sesión número 4 en unos días más. Gracias también a todos los que han participado. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Dios los bendiga, se cuidan. Gracias por su atención. Y amigos, entonces, gracias al día de hoy, hemos llegado pues a la parte final y como estamos apreciando ya en pantalla, el curso, ¿no? Gestión de proyectos de construcción con Primavera con el ingeniero Gilberto Chávez, ¿ya? Así que, muy importante, una vez más repetimos ya para ir finalizando la transmisión del día de hoy, ahí está el número de WhatsApp para que se puedan comunicar. Muy importante también, a ver, nos preguntaban dónde veo los otros cursos en CAP, ¿no? Es decir,
En los cursos en ingeniería, en carreteras que también hemos estado desarrollando, y ahora último también el tema de asistente técnico para futuros residentes de obra, ¿ya? Así que en breve ahora les comparto la página web para que ustedes puedan ingresar y puedan certificarse también en los cursos que estamos mostrando en la página web. Aquí está, ¿ya? En cap.edu.pe puedes ingresar desde cualquier dispositivo. Ahí están las áreas disponibles: ambiental, arquitectura, derecho, construcción, obras. Ya ahí está todos los cursos. Usa la recomendación, el buscador, para que encuentres el curso de tu interés mucho más rápido y luego te comuniques a través del WhatsApp para que puedas certificarte y validar tus conocimientos. Muchas gracias. Nos reencontramos el día de mañana para seguir aprendiendo más temas, más cursos. Nos vemos.